Para ser grandes en la historia hay que luchar arduamente. Hablar del comandante José Daniel Ortega Saavedra es hablar de más de 5 décadas de pasión política y una vida al servicio de la revolución. Un triunfo indisoluble a la gesta heroica del pueblo nicaragüense. Iniciado en activismo político en la juventud patriótica nicaragüense desde los 14 años, donde ya germinaban los ideales de Sandino. Desde joven vivió la clandestinidad, la persecución y el asedio constante, pues su lucha contra la dictadura iba más allá del derrocamiento de la dinastía. No era regalar mezquinas migajas de pan al pueblo, sino la radical transformación social de Nicaragua. Desde 1963 hasta 1979, luchando en la guerrilla, sufriendo torturas y exilio. Sin embargo, su enorme convicción le permitió ver el triunfo del pueblo un 19 de julio. Comandante de una revolución naciente, enfrentada en una guerra injusta, con un país en ruinas, pero determinado. La derrota electoral no bajó su moral, pues siguió gobernando desde abajo, presente en las calles y en los desastres, en el curul y en los mitines con los obreros. Llegó 2006 y el pueblo lo reeligió como líder de un país en quiebra, el cual después de duros años neoliberales, el sol volvió a salir. Ninguna tarea encomendada le ha sido fácil. Reconstruir la patria no fue una tarea sencilla, pero nada se comparó a la tormenta de muerte sembrada en 2018 por los enemigos de la paz, donde demostró sabiduría y paciencia. Y el pueblo volvió a triunfar, porque el pueblo quiere paz. Actualmente, las condiciones objetivas de Nicaragua confirman la validez de los ideales de Sandino y Fonseca, así como su liderazgo, el cual prometemos defender. Visionario de la paz, su triunfo está enraizado en el seno del obrero, del campesino, del trabajador nicaragüense, de las madres, de los niños, los ancianos, los que aman la patria. Su fortaleza y su convicción será recordada, hoy, mañana y siempre. Tengo la importante misión de divulgar logros y victorias del proceso revolucionario para que las siguientes generaciones olviden tu legado. Es un honor felicitarlo hoy en su día. Queremos felicitarlo por su ardua labor que realiza a diario dirigiendo una nación y una revolución que progrese en victorias. Gracias, comandante Daniel. Porque ha hecho de Nicaragua un país con prosperidad en manos del pueblo presidente. La juventud de Nicaragua señala las esfuerzos que hace para que las nuevas generaciones construyan la paz y el progreso. Estudiamos para alcanzar nuestros sueños. Compañero Daniel, lo nombramos comandante Daniel. Le decíamos un feliz ¡Cumpleaños!